están observando el fantástico nuevo malecón de Guatapé, el espacio que busca dinamizar la economía del municipio más turístico del oriente de Antioquia. El proyecto fue liderado por la alcaldía de Guatapé, Cornare, Empresas Públicas de Medellín EPM y la Empresa Autónoma de Guatapé. El malecón, que empezó a ser construido en marzo del 2018, mide aproximadamente 12.000 metros cuadrados, de los cuales 6.000 son zonas verdes. El espacio cuenta con parqueaderos de bicicletas, juegos infantiles, bebederos de agua y basureros. Detrás de esto hay una cantidad de variables que hay que considerar, entre ellas el fortalecimiento del turismo, el único renglón económico de esta localidad, la entrada en servicio para toda la región de un referente turístico para Guatapé y sobre todo un malecón que entra a contribuir con la organización de todo el servicio náutico de esta localidad. De los 20 mil millones que costó la obra, EPM invirtió el 77%. Con la realización de este proyecto, no solo se mejora la infraestructura municipal comunitaria en términos de opciones culturales, urbanísticas y desplazamiento y calidad de vida de la población, sino que también se materializa el propósito de contribuir a la construcción de territorios competitivos y sostenibles, generando desarrollo regional. Con el malecón de Guatapé se incrementa en más de 19.000 metros cuadrados el espacio público del municipio. Es un nuevo espacio público para el disfrute de la gente que permite disminuir el impacto socioeconómico de la localidad cuando por factores climáticos se baje el nivel del agua del embalse. Guatapé es un municipio de Colombia. Está localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Alejandría y Concepción, por el este con los municipios de San Rafael y San Carlos, por el sur con los municipios de Granada y El Peñol, y por el oeste con El Peñol. Su cabecera dista 79 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 76 kilómetros cuadrados. Un poco de historia de Guatapé. Antes de llegar los conquistadores ibéricos, este territorio estaba habitado por etnias aborígenes, algunas comandadas por un recordado cacique de nombre Guatapé. En su honor, el poblado fue bautizado de esta manera. Otro nombre que ha tenido la localidad en el pasado es La Ceja de Guatapé. En 1714, los indígenas de Guatapé, de esta región, fueron agrupados en un resguardo conocido como San Antonio de Remolinos de El Peñol, quedando como vestigios de su existencia algunas urnas funerarias de barro halladas en la localidad de nombre Alto Verde y en varios sitios arqueológicos aún no estudiados en las veredas La Peña, La Piedrita, El Roble y El Rosario. El municipio de Guatapé ha sufrido diferentes cambios a través de la historia, ya que de ser esencialmente ganadero, agrícola y minero, en los años de 1970 se construyó un gigantesco embalse en su territorio, lo que forzó a la población a cambiar su economía por la del turismo. Las empresas públicas de Medellín construyeron aquí, en los años 1970, un gran complejo hidroeléctrico, con la inundación de 2.262 hectáreas de tierra. Este megaproyecto produjo grandes impactos en lo social, económico, político, ambiental y cultural en la localidad. Hoy día Guatapé cuenta con grandes potenciales para explotar el turismo religioso, el agroturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura.
Cuenta con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y descansar. Actualmente se están desarrollando proyectos de mercadeo territorial para la comunidad, con el objetivo de acompañar un proceso de desarrollo sostenible y pertinente con la comunidad de Guatapé. Entre los elementos culturales más representativos del municipio están los zócalos, los cuales muchos fueron hechos en los primeros años del siglo XX y que aún se conservan en las fachadas de las casas del pueblo. También se pueden encontrar nuevos modelos de estos zócalos que relatan diferentes tramos de la historia indígena y de la colonización antioqueña. Un lugar representativo del pueblo es la calle conocida como la de los Recuerdos. En 2010 fue una de las subsedes de los novenos Juegos Suramericanos. En 2018 Guatapé lanza al mundo su marca turística con la cual se quiere dar a conocer en el mundo. Guatapé, un destino a todo color, dando así representación a este mágico lugar lleno de zócalos, historia y mucho color. El municipio fue fundado el 4 de octubre de 1811 por Francisco Giraldo Jiménez. Apelativos: el municipio posee muchos apelativos, dado su explosivo desarrollo económico, especialmente el turístico, a partir del conocido embalse Peñol Guatapé, situado en su territorio y el mayor de Colombia. Entre los apelativos se escucha decir Remanso de Paz, Corazón del Oriente Antioqueño, Mar Interno de Antioquia. Hoy en día es conocido principalmente con dos apelativos que son Paraíso Turístico de Antioquia y El Pueblo de los Zócalos. Este último debido a los coloridos zócalos que mencionamos anteriormente encontrados en las casas de su cabecera municipal. Está dividido en las veredas de La Piedra, El Roble, La Sonadora, Quebrada Arriba, La Peña, Los Naranjos, El Rosario y Santa Rita. Posee comunicación por carretera con los municipios de Alejandría, San Rafael, San Carlos, Granada y El Peñol. El origen del nombre fue llamado así en honor al cacique Guatapé. Ahorita también mencionamos eso. Las fachadas de sus casas son coloridas, adornadas con tradicionales zócalos, como la calle del Recuerdo. El parque principal es amplio e invita a caminar. El malecón ofrece, además de una variada oferta gastronómica, una apacible vista sobre el embalse, y el Peñón de Guatapé le da una de las mayores atracciones a este lugar, un pueblo entre montañas a orillas de un pequeño mar. Como fiestas están las fiestas de la Virgen del Carmen el 16 de julio, la Semana Santa en vivo, jueves y viernes santo, jornadas navideñas y fiestas de la familia del 16 al 24 de diciembre, carnaval de fin de año el 31 de diciembre, fiesta de los zócalos, el embalse y el turismo en octubre, zócalos y flores, silletas y colores, julio y agosto. Patrimonio histórico está la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Capilla Nuestra Señora de Santa Ana, Monasterio de los Monjes Benedictinos, hacen cantos gregorianos, Monasterio Monjas de Clausura, Museo Histórico Comunitario, Calle del Recuerdo y el Museo de los Zócalos. Destinos ecológicos y turísticos, la vereda Playa Hermosa, al lado del estadero Playa Hermosa, esto es antes de salir a San Rafael. La Piedra del Peñol o Peñón de Guatapé, Parque Recreativo La Culebra, El Malecón, Parque Místico Guatapé y viaje en barco por la represa. Bueno, los invito para que se queden viendo el video hasta el final, para que vengan y conozcan a Guatapé, el pueblo de los zócalos del oriente antioqueño. También los invito para que se suscriban a este su canal, Fantastic World by Angelo.
el me gusta, lo compartan, hagan sus comentarios y nos vemos en el próximo. Hasta luego.